¿Qué tal, amigos? Un saludo muy grande para todos los que nos ven a través de Mi Esparta. Y en esta ocasión pues me encuentro aquí entrenando con estos hipotes en un día más de entreno de lo que es este pequeñito proyectito que tenemos para poder entretener a lo que son los niños de aquí en Nueva Esparta. Hago este video nada más pues y así rápido, de una manera breve, de darle un gran saludo y también agradecimiento a doña Cristela García, ¿verdad? Que como lo mencioné en un video anterior, ella pues nos había colaborado ahí con algo para poder tener entretenidos a estos niños, porque la ayuda, como lo mencioné, pues no es para mí ni para nadie más que solo para los hipotes que están entrenando en esta ocasión. Así que quiero mostrarle pues a ella la ayuda, ¿verdad? Y que han percibido todos estos muchachos, como lo es la compra de balones. En estos momentos pues hemos conseguido lo que son dos balones número 4, tal y como lo vamos a ver por acá. Aquí está. Este es uno de los balones y quiero decirles de que es número 4, ¿verdad? ¿Y por qué el número 4? Porque estos muchachos son de edades de 15 años más para abajo, por lo cual necesitan pues otro tipo de balón. Los balones con los que hemos estado entrenando todo este tiempo pues son balones sencillos, ¿verdad? Que no tienen ni aire, y ahora pues van a contar con un balón oficial número 4, que es el adecuado para que ellos se entrenen bien. También hemos conseguido dos balones número 3 también para los niños más pequeños, que son unos balones un poquito más pequeños que estos. Así que tenemos ahí 4 balones gracias a doña Cristela García, de parte de todos estos muchachos, tal y como lo pueden ver por ahí, pues agradecen el aporte que se está dando. Como les menciono, pues la ayuda es para ellos. Este balón, se los digo yo, pues este balón es de ellos y pues ahorita pues ya lo están disfrutando. Así que muchísimas gracias, doña Cristela, de parte de todos nosotros, y esperando pues que la ayuda esta pues que usted está haciendo a estos niños pues pueda dar frutos en un futuro. Así que gracias, saludos, bendiciones.